2-0, gana Sid Moreno. Ferrocarril Oeste, 1-1. Van 26 minutos de este primer tiempo. Ataca Iñaki nomás, pasa para Gaucho, la tiene 15, la tiene Fran, pasa de vuelta, la tiene Gaucho, pasa al pívot, malo pasa al pívot, contra el Ferrocarril Oeste, contra de gol para Ferrocarril Oeste. Iñaki, hace el armador de vuelta, va pasando para Fran, pase para Guido, fuera, por muy poco se le escapa la pelota, ataca Ferrocarril Oeste, ataca Ferrocarril Oeste, una finta, pase a la nada, escuchamos los gritos del técnico de Defensores de Moreno, Marcelo, atacando Fran. Le decían, pará, bro, que te hacen bien. Viene aquí. Fran. Iñaki de vuelta. La va teniendo el armador. Es impresionante. Armador. La va teniendo Seba. Baja Seba. Falta y estiro libre correspondiente a Sin Moreno. Ha molestado el número 11, si no me equivoco. Tiene Iñaki, está pasando para el armador, de vuelta Iñaki, Fran pasa, Fran la pasa Guido, centro Guido, impresionante gol del extremo, este número 8 en camiseta, convierte su primer gol en el partido, Sin Moreno, a 24 minutos, 2-2, saca Ferro, va pasando al armador, el 2, la va teniendo el 9, que se escuchan los aplausos, en la cancha Sin Moreno. Impresionante el 10, el 9, el 2. Ataca Ferro. Fingido como el amor de tu cruz, me parece, para mí. 2 minutos para el número 14, Fran. Y va a ser penal. Sí, penal, si no me equivoco. El arquero es Salo. Ferrocarril Oeste se pone uno arriba, 3-2, van 23 minutos del primer tiempo, quedan 23 minutos, la pelota la va teniendo Guido al armador, no hay arquero y entra el Colo para el número 7, la va teniendo el armador Iñaki, el Colo Iñaki. De vuelta la tiene Iñaki, pasa para el Colo, el impresionante armador que tiene en estos momentos Sin Moreno. La va teniendo. Ahí va, ataca el Colo, pase al pivot. Pisaba, decía el árbitro. No lo cantes, le decía. Ataca nomás Ferro. Ataca Ferro por el centro, ataca Ferro para el extremo. Va pasando de vuelta, mueve la pelota Ferro. Mueve la pelota Ferro nomás, tira el armador, gol de Ferro, 4-2. Quedan 22 minutos del primer tiempo. Saca la pelota Seba, el Colo. El Colo.
tiene Iñaki. La tenía Gaucho. Va pasando de vuelta para Iñaki. Ataque Iñaki. Ahí tiene Gaucho. Gaucho, Gaucho. Ataque Gaucho. Dale nomás. La pelota la tiene en el polo. Tira el arco. Golazo. Golazo número uno en este partido para el 7. Gritan todos los cinco sin Morena. Ataca nomás el centro de Ferro. Ataca el centro y la pasa al extremo. No, va a tirar. Gol. Cerrado al primer palo abajo. 5 a 3 está ganando Ferro de Ferrocarril Oeste a Sin Moreno. Va teniendo el colo. No hay arquero de vuelta, recordamos. Hay doble pivo nomás. El colo agarra al centro, le dice déjame nomás. Va teniendo el colo. Iñaki, el colo. La va pasando para el 15. Va a tener el colo. La va pasando para ahí, al extremo. Fuera. Impresionante corrida ahora de Ferro. Contra nomás. Ataca. Ya. Calma la pelota nomás. En la persona, en el avanzado sale Iñaki. Lado de todo Sin Moreno. Ordena nomás el central. Va pasando la pelota al armador que tira al arco. Atajada de Salo. El arquero número 16 que tiene Sin Moreno. La tiene el colo. Ataca el colo. Pasa el armador. Se le escapa de las manos. Saca ahora nomás, Contri, no se descuide, Contri no se descuide de Ferro. Va teniendo Ferro, va a atacar. Gol. Gol. Camina, perdón. La va a sacar Miñaki. La tiene el colo. El colo ataca, el colo ataca, el colo ataca. Está pasando para Seba, que pasa. ¡Ay, afuera nomás por un poquito! Se le ha escapado la pelota. Va teniendo Ferro ahora. Está pasando para el armador. Habla al centro. Habla el armador izquierdo. Derecho. Impresionante. Atajó nomás el arquero Salo. Va teniendo Iñaki. Se está apurando el partido. Está picante, señores, está picante. La pelota va teniendo el colo. Atajó el arquero. Un sortudo, porque yo no le puedo atajar los tiros al colo. Pero bueno, va tirando el 9. Va agarrando el central. Recupera la pelota Gaucho. Oh, logra un lateral. Muy buena la defensa en sí. Estamos 5 a 3, recordamos. Aplauden todos los hinchas. La pelota te va teniendo. Falta 10, 2 minutos para el número 17. Para Seba. Con uno menos ahora en defensa. La pelota la va teniendo el armador. Va ahí, atajó Salo. Es saque de arco. Para la pelota, tranquilo, tranquilo. Deja Salo. La va a pasar para Iñaki. El 15, Gaucho. Barbie. Iñaki. Colo. Guido. Vuelve a tener el colo el armador izquierdo. Iñaki el central. El Barbie. El colo. Iñaki. Iñaki. El colo. Va pasando para Guido. Ataca Guido. Va pasando para Iñaki. Que ataca, ataca Iñaki. La pasa para Gaucho. Gaucho tira al arco. Golazo. Gol. 4-5. Pierde ahora por 1. Sin Moreno. Haciendo todo Sin Moreno. Están con uno menos, recordamos. Pasa la pelota al extremo.
No fue, sí, fue. Fue lateral nomás. Fue lateral, se quejan los jugadores de Ferro. Va a tener el 2, el 10. O el 8, perdón. El 9. Va a tener que centrar la pelota. Ataca nomás. Ataca al extremo. ¡Ataca Salo! Ataja el arquero Salo del Cid Moreno, número 16. El gran arquero que tiene. Festeje, festeje, hermano. La pelota la tiene Barbie. El Colo. Iñaki. Va a entrar Fran de vuelta. Sale el Colo. La pelota la tiene acá el armador Guido. Guido que pasa por Iñaki. El 15. Fran. Iñaki la tenía. La pasa para Gaucho. La tiene Ñangui. Hay jugada preparada, me parece. La pelota la tiene. Va tirando. Falta. Y es tiro libre correspondiente a Cid Moreno, el conjunto local. Hay doble pivot ahora. Hay doble pivot, no hay extremo. La tiene Gaucho. Gaucho la baja para B. Tommy. Tiene el 9, la pasa para Gaucho, busca a Gaucho, la tiene Iñaki, pasa nomás, pasa para Fran, se va a tirar Guido, ¡gol! Número 5, número 2 en este partido, 5-5 empata Moreno, y quiere poner la casa en orden ahora Moreno, preocupado Ferro. La pelota va a tener el 9, va teniendo el 2, sale el avanzado. Aplauden todo. La va teniendo Ferro ahora. Tiene el central. Habla el central nomás. Busca Iñaki. Ay, casi robo. Perfecto. Salía, pero no. Va atacando. Recuperaba Fran. Se preparaba para correr Guido. La pelota la tiene el pívot. El alto pívot que tiene Ferro. Va a tener el armador de Ferro. Va pasando para el extremo que va a tirar el pelirrojo. Tóquense el izquierdo si quieren. 6-5. Pierde por uno todavía. Que quedan 15 minutos. 14 ahora menos. Cid Moreno. La tiene Iñaki. Fran. Iñaki. La tiene el 15, Barbie. La tiene Fran. Iñaki. La tiene el 15. La tiene Iñaki. La tiene Fran. La pasa para Guido. Y jugada preparada nomás. No sé, no sé. Tira cerrado. ¡Ay! Pisaba por un poquito y nada más. Contra saca nomás Ferro. Va a ser penal, me parece. Sale el arquero Salo y entra el arquero, se parece a Willy Acaba, Willy Caballero, no, roja para el número 15, entra Pipa al arco, se va expulsado el número 15, el Junior se va expulsado, una pena, pero bueno, está Pipa al arco, va a tirar 6, tira, gol, Ferro y son dos más, serían 7 para Ferro el visitante y 5 para el Cid Moreno. Se reacomoda el Cid, la pelota la tiene el Colo, la tiene Guido, Guido al extremo, la tiene el Colo. Pide tiempo nomás, pide tiempo el DT Marcelo del Cid. Y continuamos nomás. Les cuento cómo estamos ahora formados. Está Guido en el extremo. El que está tocando la pelota lo hace el Colo. Iñaki. Fran. La pelota la tiene Gaucho al 10. Y en el pivot está Tommy. La pelota la tiene Iñaki. Va pasando ahora Fran. Iñaki de vuelta.
La tiene el Colo, cruza justito con Guido. Hace la pelota para Iñaki. Vuelve a tener la Fran. De vuelta Iñaki central. La va teniendo el Colo. Mira el Colo, el arco nomás. La va teniendo Iñaki. Cruce con Gaucho. Cruce con Gaucho. ¡Oh! Corner. Corner. Para Sid Moreno. Pasa para el Colo. Hace un mini amague el Colo. La va teniendo ahora Fran. La va teniendo Iñaki. Habla nomás el central de Sid Moreno. La va teniendo Fran. La va teniendo el Colo. Y mira el arco. Mira el arco, Colo. Como vuelvo a decir, uno de los pocos. ¡Afuera! No le des a parlante, mi hermano. Tiraba el arco afuera. Recupera Sid Moreno. Iñaki. La tiene Gaucho. La tiene Fran. Va teniendo Iñaki de vuelta. El Colo. Guido. La va teniendo de vuelta. Tiene que reorganizar Iñaki. Va pasando para Fran. Va pasando para Iñaki de vuelta. La va teniendo el Colo. La va teniendo Fran ahora que va recibiendo. Iba Fran. Iba el Colo. Iba el Colo. Atajó el arquero. Y recupera el arquero Salo. Sale contra ahora. Tranquila, mueve la pelota, habla el Colo. Completa ahora Sid Moreno. Quedan 12 minutos. 7 a 5 está perdiendo. Está perdiendo local todavía. Pero queda partido y en el handball todo puede pasar. La pelota lo va teniendo el Colo. El Colo. El Colo lo va pasando para. Tira Gaucho, pisaba Gaucho. La va teniendo el central que se parece a Hazard. La va pasando el 2, la va teniendo el extremo. Y hay que reconocerlo al extremo que fue un muy buen tiro. Muy buen tiro. La pelota la tiene el Colo, la va pasando para Guido. La pelota la tiene el Colo. Iñaki. Fran. El 10 Gaucho. Iñaki, el Colo. Va atacando ahora. Iñaki. Iñaki. Tira una faja. Iñaki. Se prepara un jugador en el banco. Y gol. Gol de Sid Moreno. Arrancó a hablarme la tóxica. Aplauden todos los jugadores del Sid. Pelota, va a tener el 18, el 18, el 9, va pasando para el 10, el 18, va pasando para el 10, va teniendo el extremo, falta ahí, palo y afuera, no, va a tirar el extremo, gol, 8 a 6, está ganando Ferrocarril Oeste. Toma el armado por un minuto. Y Gaucho ahora la tiene Guido. La pasa para Colo. El número 13 la tiene. El central. Habla el central. La pelota le va teniendo Oski, que entró recién a la cancha. El número 11 y el número 3 acaban de entrar. Circula Tommy. La va pasando para Oski. La va teniendo el Colo. Atajó este arquero tres seguidos. Tres tiros seguidos al Colo. Mis respetos al chabón, sinceramente. Iba ahí al cuarto. Al cuarto, al ser vencido. Grita todo. Sid Moreno. El Colo. Vuelta. Y da para justito. Y le pega un empujón. El Colo. La pelota. Está teniendo el 9. Habla el central nomás, grita, porque en el Sid Moreno es una fiesta. Sid Moreno, ahí la tiene el 10, la tiene el 10 y agarra y tira, gol, y se lleva puesto a Oski. La pelota saca contra nomás, juega y la tiene el Colo, pie, pero igual recupera Sid Moreno.
va teniendo de vuelta Colo. Uy, qué cachetazo le acaba de pegar ahí en la mano recién. Va teniendo Oski. Va teniendo central. La va teniendo el cerebro. La va teniendo Oski. Pasa de vuelta para el Colo. Tira el Colo, tira el Colo. Oh. Atajado el arquero y palo. La pelota se viene con contra. Tommy lo espera, le dice venite, brother, venite, venite, le dice. ¿Va a tirar arco? Quedan 8 minutos del primer tiempo y Sil Moreno pierde 11-7. Sale el Colo y entra Fran. Guido, Fran. El cerebro, la va teniendo Oski. El cerebro de vuelta, la va teniendo Fran. La pasa para de vuelta, ordena el central, el cerebro. El cerebro, la va teniendo Guido. Ataca Guido nomás, mira el arco del central. Mira el armador y la va teniendo de vuelta el cerebro. Va pasando para Oski, vuelta atrás, vuelve Oski. Estamos, recordamos, sin Moreno. La va teniendo el cerebro, la tiene Oski. Va a tirar el cerebro. ¡Gol! ¡Festeja nomás! Su primer gol en este partido. Del cerebro. La pelota tiene 18. El 8. El 10. Alienta a todos sin Moreno. Quiere demostrar que no se va a doblegar ante nadie el Sil. La pelota tiene 18. El 10. La tiene el 5. El 10. Va a tener el 18 ahora. El central. ¿Qué busca el centro? Teniendo el 10, el 8, el 8, se le escapa y yo le tocaba. Va a tirar. No, para. Pero para mí el tipo se tira para atrás solo, para mí. ¿Otro jugador más expulsado? Estamos viendo con dos expulsiones ya sin Moreno. Se va el número 11 de la cancha, Oski. Y se quieren dos minutos. Se queja el técnico Marcelo. Ya es un descontrol. 11-8 está perdiendo sin Moreno. Se queja todavía Oski, pero salió hasta el arquero del arco. Quedan 6 minutos y 35 de este primer tiempo. Ahí lo vemos al arquero Ferrari. Se queja todo Ferro sabiendo que ya está. Ya sacaron una roja, o sea, no entiendo qué más quieren sacar. Tiene un jugador menos sin Moreno. Van 6 minutos y 35 que faltan para que termine el primer tiempo. Alienta a todos, Sid, optimista. El King la va teniendo el 10. Vamos a robar el 18. Viene. Gol de Ferro. La tiene Fran, la va usando para el cerebro. La tiene Gaucho. Iñaki entró al armador. La tiene el cerebro. Ordena nomás. El cerebro. Va pasando para Guido. Guido al arco. Gol. Gol número 3 en este partido para el extremo. Con la número 8. Un junior, recordamos, que Guido. La pelota la tiene 19. 18, el 14 no, amague, estamos teniéndolo fuera, ¿eh? Saque
Largo para Sin Moreno. Calma el cerebro. Ha tenido Fran. Ha tenido el cerebro. Cambio de arquero. La tiene ahora Guido. El 14. Fran, digo. A 10 de cerebro. La tiene Iñaki. La pelota la tiene Guido ahora. Ataca Guido. Mira el arco Guido nomás. Ahora la tiene Iñaki. El cerebro se le escapaba de las manos. Siga, 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 dice el juez. La pelota la va a tener de 14. La tiene para Iñaki. La tiene. Parecía falta de ataque. La va a tener el armador. Perdón. Sí, el armador. El 9. Pasa el armador. Y pasó. Tajor más Salo. El arquero de Sin Moreno. Muy buena atajada de Salo. El arquero de Sin. La tiene Fran. Cerebro. Habla con Gaucho. Recibe indicaciones técnicas. Y tenemos acá a Fede, el extremo. Ahí tiene Gaucho, que está el armador. La pelota ahora completa Sin Moreno y ahora tiene, vuelve a tener el arquero. La pelota la tiene Guido. La tiene el cerebro. La pasa para Gaucho. Gaucho, Gaucho. La tiene el cerebro. ¿Qué pasa? Quería, intentaba y casi lograba pasar. La pelota la tiene. Ahora Gaucho. Gaucho, la pasa justo para Tommy. Y palo, y afuera. Recupera Ferro de Merlo. La pelota la tiene al 9. Lograba pasar y dice, levantate, levantate, dice eso. Dice pues, y sale contra rápida de Sin Moreno. Sin Moreno, pasa la pelota, vuelve a parar la pelota Guido. Y sea tranquilo. La pelota ahora la tiene el 10. Gaucho. Cerebro. Da indicaciones más técnicas. El central. La vuelve a tener Gaucho. El cerebro. Y impresionante jugada de Guido. 4 goles en este partido, hermano. Y solamente 2 que yo recuerde errados. Va teniendo ahora paso central. Falta el ataque, perdón. Amaga sacando una contra. Y la pelota la tiene Fran. La tiene Fran. Y la tiene el Cid. Queda Gaucho. ¡Gol! El Cid Moreno. Y ahora Cid Moreno se puso a 1 en unos minutos. Pide tiempo y festeja Cid Moreno. Quedan 2 minutos. 20 segundos. El local se pone a 1, está perdiendo todavía, pero como dije en el handball, todo es posible. 12-11 está el partido. Señores y señores, como recuerdo, les recuerdo que se puso 1 Moreno. Y que completa el conjunto local. Hay 2 expulsados, el número 15 y el número 11. Y aplaude, festeja, quiere jugar y logra soñar. Sin Moreno, la pelota la tiene el Ferro. Ataca el central de Ferro, ataca el central. Vamos al armador del derecho. ¡Oh, atajaba Salo! Muy buena atajada del número 16, Salo. La va a tener el 18, la va a tener el central. Ahora la tiene el 9, el 8, la va teniendo el 9. Pira al área y amaga que va a tirar al extremo. Toma y es penal nomás, es penal, pero no sacaron ni 2 minutos ni nada. Al penal se queda el arquero Salo. Va a tirar la pelota, el penal, digo, el número 6, que le dan la pelota. Fran
una hora, queda 1 minuto y 15 segundos para que termine la primera parte del partido. Sin Moreno la tiene el cerebro, ordena el cerebro. El comandante ordena, ordena comandante, recién la tenía Gaucho, recibe Fran, el comandante. Ahora la tiene Gaucho, muy buen cruce, la va teniendo el cerebro de vuelta. Pide a Gaucho, fuera por muy poquito. Bueno, se va y pasa un poco más afuera. La pelota la va teniendo Ferro, carril oeste. Quedan 38 segundos en esta primera parte. Salía casi un avanzado. Andate, andate nomás, le grita Tommy. La pelota la tiene el armador, extremo, perdón. La va teniendo el armador. Va a tener el centro, el 8. Va a pasar para el extremo, va a tirar. Pisa. Quedan 17 segundos. Sube rápido con Gaucho. No sube Gaucho. Mira el arco Gaucho. Fran. Final para Sid Moreno. Termina la primera mitad, señores y señores, y hay un penal que va a tirar el Colo. El Colo, está el arquero Ferrari en el arco, va a tirar el Colo, gol y empata nomás, Sid Moreno. Termina la primera mitad,